Los comerciantes informales se toman las calles de Santo Domingo. En el centro de la ciudad hay desorden y resulta imposible caminar por las veredas, pues ahí se instalan personas que ofrecen desde zapatos hasta alimentos preparados. El alcalde Wilson Erazo, desde que llegó a la alcaldía, anunció que se encargaría del ordenamiento de las calles para así construir una ciudad moderna. En 10 años, las dos anteriores administraciones en hacer los mercados. Pero yo sí los voy a hacer porque los tengo listos los proyectos. Están los estudios, está el financiamiento. Voy a hacer 5 mercados. Sin embargo, la percepción de la población es diferente. Las personas que se movilizan a diario por estas vías saben de las dificultades que tienen para movilizarse. No hay orden, pero es que aquí las calles están bien interrumpidas, no hay por dónde andar. ¿Eso cómo le afecta a usted? Perdón. ¿Cómo le afecta a ustedes? Es que no le hace feo para andar a trompieza de una u otra por ahí. Por ejemplo, esta calle, hay días que son como feriados debido a las tercenas y tantas de esas cosas. No está bien. Hay el mercado en cambio pasa vacío. Aunque se anuncia la reubicación de los comerciantes informales, la mayor parte son soluciones parches, pues el problema se pasa de una calle a otra. Por ejemplo, los comerciantes de la calle Ambato ahora están en la Babahoyo, mientras intervienen las vías del sector. Ayer nos pusimos esa carpita, hoy día ya comenzamos con el negocio. Vamos a ver cómo nos va la venta. Los comerciantes también tienen dudas sobre el proceso de reordenamiento, pues durante años se habla de la necesidad de ubicarlos en lugares adecuados y contar con la infraestructura necesaria, pero faltan acciones concretas. Por la ciudad de Santo Domingo los arreglos están muy bien y por el lugar de nosotros, en lo que es en el comercio, como se pidió, que nos dé un lugar a todos para no estar así de esta manera, de un lado a otro lado, porque también incomoda a muchas personas. Pero más allá de eso, temen que al momento de reubicarlos, sus ventas disminuyan y eso afecte su economía. ¿Cómo estamos pasando aquí? Que venga, igualmente a la gente, que vengan a comprar, porque sumamente están bajas las ventas, bien bajas. ¿Antes de dónde estaban ubicados, me recuerda? En el Guayaquil y Cotacachi. No se vende mucho, se vende muy poco. No, dentro bastante gente, dentro poca gente. Esta semana se reubicó a los comerciantes de la calle Ambato, pero en el lugar continúan las personas que recorren el sector.